Ahí estaba, el ascensor privado del General X. Ahí estaba, el ascensor privado del General X. Aquí Jesse, cambio. Mierda, no hay señal aquí abajo. Para usar el explosivo necesitaba algo para ponerle una cuenta atrás. La puerta marcada con la X, tal y como me dijo Robert. Aquí estaba la sala secreta donde guardaban la llave del helicóptero. ¿Por qué guardar una llave en un lugar tan siniestro en vez de en un despacho? Me pregunté lo mismo. Algo no cuadraba. Tuve una extraña sensación, como si mi intuición me avisara de algo. Señor Fox. Por fin ha llegado. ¿General X? El mismo. ¿Buscaba una llave, señor Fox? ¿Tal vez la de un helicóptero? Aquí no la encontrará, señor Fox. Me temo que su contacto le ha traicionado. Joder. No le guarde rencor. Ha sido víctima de mis falsas comunicaciones. Ahí delante de mí estaba el General X. El cerebro de toda la Operación Jericó. No solo era un cabronazo despiadado y psicópata, sino que era tan inteligente que preveía todos mis movimientos. Para empezar, nos engañó a Robert y a mí para que llegara a esa habitación. Nos ha hecho esperar un poco más de lo previsto, señor Fox. La próxima vez dibuje una línea en el laberinto y llegaré antes. Eso le quitaría cierto encanto, ¿no cree? Por cierto, he traído compañía. ¡Coronel! ¡Doctora! Veo que ya se conocen. Iré al grano, señor Fox. Ríndase. En caso contrario, empezaremos a ejecutar rehenes. Demasiada gente ahí dentro. Si me liaba a tiros, la doctora y Harris morirían. Déjeme adivinar. Está valorando el liarse a tiros, pero sabe que Harris o la doctora podrían morir. Joder, sí. Me había leído la mente, pero tenía el capullo X a tiro. El muy idiota estaba muy expuesto. Si disparaba rápido, podría matarlo. Pensará que soy un idiota estando tan expuesto.
y que podría matarme con un tiro rápido. Si me dispara y me mata, acabaría con el jefe de todo esto. ¿Sería usted un héroe? ¿Realmente me cree tan idiota de no darme cuenta? Joder, lo tenía previsto. Estaba expuesto a propósito. Pensé que seguramente llevaría un traje antibalas. Y ahora estará pensando que seguramente lleve un traje antibalas. Dispararme ya no es tan buena opción, ¿no cree? Joder, una vez más me leía el pensamiento. Pero aunque tuviera el cuerpo protegido, la cabeza la tenía al descubierto. Un tiro entre ceja y ceja, y adiós. Pero usted no se rendirá tan fácilmente, ¿verdad? Seguro que está pensando en dispararme a la cabeza. Es un tiro complicado, señor Fox. Requiere puntería, reflejos y suerte. Déjeme que le ahorre el esfuerzo. ¡Sargento! ¡Sí, señor! Dispáreme en la sien, a quemarropa. ¡Pero señor! ¡Es una orden! Sí, señor. La bala le atravesó la cabeza y ese cabrón ni se inmutó. Vuelva a su puesto, sargento. ¡Sí, señor! Lo que está viendo, señor Fox, es una imagen proyectada de mí mismo. ¿Un holograma? Así es, señor Fox. Y ahora que es evidente que no puede matarme, continuemos con su rendición. ¿Se rinde o mato a alguien? Déjeme 10 segundos para pensarlo. Muy bien. ¿Ya se ha decidido, señor Fox? Sí, he decidido que... ¡Cuidado detrás de ustedes! ¿En serio pensaba que caería en ese truco tan viejo? Que conste que les he avisado. ¡Doctora! Estoy bien. ¿Qué ha pasado? Una explosión. El guarda que tenías a tu espalda se ha llevado el golpe. ¡Coronel! Está vivo. Parece que solo ha perdido el conocimiento. Hay que salir de aquí antes de que vengan refuerzos. Me llevo al coronel. Mejor no moverlo. No sabemos si tiene alguna fractura o herida interna. Correré el riesgo. Aquí desde luego no se queda. ¡Doctora, vamos! Yo no voy, Jesse. ¿Cómo que no? Hay heridos que atender. Y no quiero dejar solo a mi padre. ¿Qué? ¡Pero si casi te matan! No iban a hacerlo. Era solo un montaje para atraparte. Y si me voy, mi padre no trabajará y le matarán. ¡Corre, vete! Volveré con la caballería a rescatarte. ¡Te lo juro! Salí de aquella sala con el coronel Harris a cuestas. Espere. ¿Intenta decirnos que logró rescatar al coronel Harris? Eso mismo he dicho. Bien, señor Fox. A ver qué se inventa ahora para hacerlo desaparecer de su historia. Teniente, hemos encontrado un cadáver en los restos del helicóptero. ¿Qué? ¿Quién es? No lo sabemos, teniente. Está totalmente carbonizado por el fuego. Llévenlo al laboratorio. Quiero un análisis forense para ayer. ¿Me ha entendido, Wachowski? Sí, señor. Joder. ¡Hemos asesinado al coronel Harris! ¡Que Dios nos perdone! No es Harris. El coronel murió hace un mes en una emboscada. Estos son sus objetos personales. Su placa, su reloj. ¿No lo recuerda, sargento? Lo encontramos en su cadáver. Este hombre jamás ha visto al coronel. Tan solo intenta confundirnos con sus embustes. Joder, si no tiene absolutamente ninguna prueba de lo que dice. Tengo esto. ¿Pero qué? Si no me equivoco, es un anillo de graduación de la promoción del 48 por la Academia Militar. El coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Sargento, no le estará creyendo. Con todos los respetos, señor. Solo digo que el coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Intenta confundirnos, sargento. Le recuerdo que existen más anillos como ese. Sí, pero no con el mismo olor. Huele a mierda.
¿Me permite, teniente? Joder. Huele exactamente igual que el ano del coronel Harris. ¿Qué? ¿Y cómo diablos sabe a qué huele el ano del coronel Harris? No estoy autorizado a revelar esa información, teniente. Joder, joder, joder. Esto se nos está yendo de las manos. Señor Fox, continúe con su relato. A ver si podemos acabar de una vez por todas. Subí en el ascensor privado de... ¡Teniente! ¡Han encontrado una bala en la cabeza del cuerpo carbonizado! ¿Una bala? Entonces, no hemos sido nosotros. ¡Alguien ha asesinado al coronel Harris! ¡Eh, amigo! ¡A mí no me mire! ¡Yo no he matado a nadie! ¡No soy su amigo! ¡Por el amor de Dios! ¡Guarden silencio! Wachowski, envíe la bala al oficial científico Hollister y que la analice. ¡Ah!
Y de paso que la coteje con la pistola que lleva el señor Fox. Igual nos llevamos una sorpresa. Quiero los resultados para allá mismo. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Toma ya! Menudo equipazo que tenía ese cabrón de General X. Ecualizador multibanda, subwoofer autoamplificado y cágate. Reproductor de casete con doble platina. Joder, podías grabar directamente de una cinta a la otra. Joder, menudo arsenal que tenía escondido ese cabronazo. Por fin llegué a la última planta. Teniente, ya tenemos los resultados de balística. ¿Y bien? Tenía usted razón, señor. Balística asegura que la bala fue disparada con el arma que llevaba el señor Fox. ¡Usted ha matado al coronel Harris, canalla! ¡Sargento, compórtese! Señor, pido permiso para ejecutar a este asesino. Para empezar, hasta que no tengamos el informe forense, no podemos confirmar la identidad de la víctima. Y segundo, según las reglas, el señor Fox tiene derecho a acabar su relato. Señor Fox, continúe con su relato. Y más le vale que no contradigan las pruebas que estamos encontrando. Señor Fox, ¿se iba usted sin despedirse? Eso está muy feo. ¿Y eso que lleva al hombro? No ha pedido permiso para llevárselo. ¿Acaso no le enseñaron modales en el colegio, señor Fox? Tenía delante al General X. Si es que era él, porque podía ser otro de sus hologramas. ¿Se está preguntando si soy otro holograma? Pues sí. Esta vez no. Soy yo mismo en persona. Bien, porque así podré... ¿Pegarme un tiro en la cabeza? Sí. Y dígame, Fox, ¿cómo va a disparar a algo que no se puede ver? ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¿Le gusta mi artefacto nuevo, señor Fox? Holocamuflaje óptico electrónico. Lo último en nanotecnología. Claro que si se pone a pegar tiros a todas partes, igual por suerte me da alguno. Ya conocerá el dicho de todos los tontos tienen suerte. Así que, si no le importa, le invito a que gaste algunas balas con unos amigos. Thank you.
balas, Fox. Imagino que algo escaso. Apuesto a que esconde algunas granadas. Comprobémoslo. Que va ligero de munición, podré acabar cómodamente con usted. Por cierto, notará que le falta algo. He aprovechado que estaba ocupado para recuperar algunas de mis cosas. Había quedado sin botiquines. Por suerte, el armario de la enfermería estaba lleno. Ha logrado herirme, señor Fox. Sinceramente, no me lo esperaba. Por suerte me ha traído usted mis botiquines. Notará que le falta uno. Así que has estado robándome mis cosas. ¿Sus cosas? Sabe que todo lo que lleva lo ha robado de mi base, señor Fox. Y quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ese cabrón me había estado robando mientras estaba ocupado destrozando sus cacharros. Y seguro que volvería a robarme más botiquines en cuanto los necesitase. No le quedan más botiquines, señor Fox. Ya no podrá curarse más. A ti tampoco te quedan. Lo cual añade más emoción. ¡Que gane el mejor! ¿Pero qué coño? ¿Serás malnacido? Señor Fox, primero se queja porque le quito sus cosas. ¿Y ahora se queja porque se las devuelvo? ¿Qué? Alégrese. Le he devuelto un hierro oxidado que le quité. Aunque igual he sido un poco brusco. Lo encontrará entre sus costillas. Por cierto, señor Fox, ahora tendrá que matarme antes de morir desangrado. ¡Buena suerte! Ah!
Señor Fox, ¿se iba usted sin despedirse? Balas, Fox. Imagino que algo escaso. Que va ligero de munición, podré acabar cómodamente con usted. Había quedado sin botiquines. Por suerte, el armario de la enfermería está... Balas, Fox. Imagino que... Que va ligero de munición, podré acabar cómodamente con usted. Por cierto... Ha logrado herirme, señor Fox. Sinceramente, no me lo esperaba. Por suerte me ha traído usted mis botiquines. Notará que...
había quedado sin botiquines. Por suerte, el armario de la enfermería estaba lleno. No le quedan más botiquines, señor Fox. Ya no podrá curarse más. A ti tampoco te quedan. Te he subestimado, Fox. Boss defeated. ¿A qué esperas, señor Fox? Acabe conmigo. ¿Y morir sin pagar tus crímenes? Ni los sueñes. Te llevaré ante un tribunal para que te condenen y te pudras en una celda el resto de tu vida. Y dígame, señor Fox, ¿cómo va a llevarme si no puede moverse? ¿Qué? Es usted tan previsible. Sabía que no me mataría, que no me dejarías morir, al igual que hizo con todos mis esbirros. Y eso le ha hecho caer directamente en mi trampa, señor Fox. Honestamente, pensaba que me sorprendería de nuevo, como hizo con la bomba en el sótano. Pero una vez más, la pluma es más fuerte que la espada. Por cierto, gracias por ofrecerse voluntario para probar mi nuevo paralizador. Administra una descarga que colapsa todo el sistema nervioso periférico. Debió matarme cuando tuvo la ocasión. Hasta nunca, señor Fox. Hasta nunca, General X. ¿Encuentra bien, Fox? No se preocupe. Pronto se le pasará el efecto de la parálisis. Pero no es prudente quedarnos aquí. Vamos, póngase en pie, Fox. Le ayudaré a caminar. El coronel Harris y yo entramos en el helicóptero. Pocos minutos más tarde, en cuanto pude moverme con normalidad, despegamos. Teniente, ya tenemos el informe forense del cuerpo carbonizado. Wachowski, dele el informe a sargento y retírese. ¡Sí, señor! Parece que por fin demostraremos que el señor Fox miente. Sargento, ¿qué dice el informe? Y el estudio fisiológico confirma que el cuerpo con identificación C-4423 mide 10 centímetros más que el coronel Alan Harris, descartando así su identidad. ¿Cómo? ¿Entonces no es el coronel? Pues claro que no. Ya se lo dije, sargento. ¿Qué tiene que decir a eso, señor Fox? ¿Va a inventarse que lo torturaron en el potro hasta alargarlo 10 centímetros? Claro que no es el coronel Harris. Nunca he dicho que lo fuera. ¿Cómo que no? Acaba de declarar que ambos se fueron en el helicóptero. Dije que se fue conmigo, pero nunca he dicho que ese cadáver sea el coronel Harris. De hecho, no tengo ni idea de quién es. ¿Seguro que lo han encontrado en el helicóptero? ¿No lo habrán puesto ustedes como hacen los polis con la droga para inculparme? ¿Será posible? ¡Basta de tomarnos el pelo, señor Fox! ¡Basta! Descubriremos quién es y le ejecutaremos. ¿Y ahora qué? ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? ¡Coronel en la sala! ¡Saluden! ¡Descansen!
¡Coronel Harris! ¿Está usted vivo? Señor, pensábamos que había fallecido. Pues como puede ver, teniente, sigo vivo. ¿Qué hace este hombre esposado? Le estábamos interrogando. Es un espía que hemos capturado, señor. ¿Un espía? Me toma el pelo. Este hombre no solo me ha salvado la vida y me ha rescatado de la base del Ejército X, sino que ha encontrado información clasificada sobre la Operación Jericó, que nos permitirá pararle los pies al Ejército X. Por el amor de Dios, este hombre es un jodido héroe. ¡Quítele las esposas inmediatamente! Sí, señor. ¿Les ha contado su hazaña, Fox? Me he quedado cuando subimos al helicóptero, coronel. Al parecer han encontrado dentro un tipo muerto, pero... joder, no sé quién es. Dicen que tiene un balazo en la cabeza y que es de mi arma. Pero yo no he matado a nadie. Ese cadáver es el General X. Yo mismo le maté con su pistola. ¿Recuerda? ¡Hasta nunca, General X! Luego, mientras usted se recuperaba en el helicóptero de la descarga eléctrica paralizante, fui a buscar el cuerpo del General X y lo arrastré hasta la parte trasera. ¡Cómo pesaba ese cabronazo! Luego, en el aire, pasó lo que pasó. ¡Nos están siguiendo, Fox! ¡Pise el acelerador! ¡Es todo lo que da este trasto, coronel! ¡Vamos muy cargados con munición! Pero creo que podremos llegar a territorio aliado antes de que nos alcancen. Iré llamando a la caballería. Charlie Alpha 54438, ¿me recibe? Maldición, la radio no funciona. No se preocupe, coronel. En cuanto entremos en territorio aliado, dejarán de perseguirnos. ¿Que no me preocupe? Sin radio y yendo en este trasto soviético armado hasta los dientes, lo primero que harán los nuestros cuando nos respondamos es abatirnos. ¡Joder! ¿Entonces si seguimos adelante nos disparan y si damos media vuelta también? Afirmativo. Estamos entre la espada y la pared, hijo. Abandonaremos el helicóptero tan pronto como crucemos la frontera. Voy a buscar los paracaídas. Pero incluso saltar no iba a resultar tan fácil. ¡Ya los tiene, coronel! ¡Ya casi hemos llegado! Solo hay uno, Fox. Usted saltará y entregará los documentos a los aliados. ¿Está loco, coronel? ¡A mí no me creerán! ¡Y usted no sabe pilotar este trasto! Para ellos ya estoy muerto de todas formas. Y usted es joven, tiene toda la vida por delante. Tenga este anillo, muéstrelo y le creerán. ¡Joder, huele a mierda! Es porque sabía que esos cabrones malnacidos me lo arrebatarían nada más ponerme las manos encima. Así que lo escondí en el único lugar donde podía estar a salvo. ¡En mi culo! Venga, hijo, póngase el paracaídas. Coronel, mejor será que se lance usted y lo cuente todo usted mismo. Discutimos sobre quién debía lanzarse en paracaídas, pero he de reconocer que el señor Fox tuvo argumentos muy convincentes. Vamos, Fox, ¿a qué espera? Debe darse prisa. No tenemos todo el tiempo del mundo. Por el amor de Dios, póngase el paracaídas. Lo siguiente que recuerdo es que desperté colgando de un paracaídas enmarañado en la copa de un árbol. Unos minutos más tarde llegaba el dueño de la finca con una pickup que me había visto caer. Finalmente, tras limpiarme algunos rasguños y ponerme algunas tiritas, fue tan amable de traerme aquí, a la base. El teniente y el sargento se quedaron de piedra y tuvieron que pedirme disculpas. Unos días más tarde, fui condecorado por el ejército con 2 medallas. Jesse Fox, por rescatarme del enemigo y por recuperar los documentos de la Operación Jericó, yo, el coronel Alan Harris del 5º Batallón, te otorgo la Cruz Púrpura al Valor Civil. ¿Esa medalla realmente existe? ¡Qué va! Tuvieron que inventarlas para mí, ya que para civiles no tenían nada. También se te otorga la medalla Gandhi al Gilipollas Nacional. ¿Gilipollas Nacional? Bueno, me la dieron por no matar a ningún enemigo cuando tuve la oportunidad. Ya sabes, los militares no acaban de entender que matar está feo. Bueno, al menos en eso estamos de acuerdo. Total, que gracias a los documentos que encontré, los aliados descubrieron los submarinos y los hundieron. La base militar, el puerto y el edificio Omega fueron asaltados y todos fueron detenidos. Robert el paparazzi publicó la historia y le dieron el Pulitzer.
Las dos doctoras y sus dos padres se dedicaron a buscar una cura contra el cáncer. No era solo una doctora. Es lo que pretendían que creyéramos. El capitán que me vendió aquel barco se retiró con mis 50 millones de dólares. Pero la semana murió de gonorrea. ¿En serio? No, qué va. Pero se lo merecía. ¿Recuerdas el soldado Mike, al que encontré borracho y conseguí sellarle su pase? Pues pudo por fin visitar a su hija para su cumpleaños. ¡Hola! ¡Papi! Y yo volví a mi antigua vida de contrabandista. Fin. ¡Wow, Jesse! Es la historia más increíble que me han contado nunca. Madre mía, tienes una imaginación desbordante. Deberías ser guionista de videojuegos. ¿No me crees? Ni una sola palabra. Muchas gracias, señorita incrédula. Anda, ¿y esos tipos? Debe ser un control improvisado. No digas nada salvo que te pregunten. Buenos días. ¿Puedo ver sus pasaportes? Buenos días. Aquí los tienes. Muy bien. Vamos a ver. ¡Joder! ¿Usted es Jess Fox? Sí, lo soy. ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! Jimmy, ¿quién es este hombre? ¡Joder, Mike! ¡Es Fox! El hombre que rescató al coronel Alan Harris y evitó los ataques nucleares. Le admiro muchísimo, señor Fox. Es usted un jodido héroe. Gracias, soldado. Tengan sus pasaportes. Adelante. Conduzcan con cuidado. ¿Estás bien? Te has quedado muy callada. Para el coche. ¿Qué pasa? Entonces, es cierto. Todo es cierto. ¿Ahora me crees? Bésame. ¿Qué? Que me beses. Oye, Jimmy, ¿quién coño es ese coronel Alan Harris? No tengo ni idea. Ayer conocí a este chico en un bar, un tipo genial. Le conté que hoy me tocaba pringar de guardia aquí, y me dijo que si le soltaba lo del coronel y el ataque nuclear, me daba 100 pavos. 100 pavos por decir cuatro frases, ¿te lo puedes creer? Buenos días, ¿puedo ver sus pasaportes? Buenos días, aquí los tienes. Han sido los 100 pavos más fáciles de mi vida. Joder, la de estupideces que hacen algunos por mojar. Ya te digo.